chicos, ahora, ¿cómo hacemos para presentarnos? Yo quiero que se venga el mundo abajo para presentarnos, ¿verdad? Carismático y solidario, el señor Gustavo Ariel Huervete. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar, por acompañar. Y saben una cosa, el 12 de diciembre en este lugar vamos a hacer el acto de Asunción. Este lugar para demostrar de que vamos a gobernar de afuera hacia adentro. Arroyito tiene la posibilidad de transformarse definitivamente en ciudad. Y sin duda lo que hemos construido tiene que ver quizás con el inicio de uno. Es decir, yo empecé en política desde la juventud, trabajando en Arcor, hasta el 2003 fui empleado de Arcor. Mi papá, mis abuelos, tuve la posibilidad acá muy cerca. Mis viejos vendían leche en la calle, vendían leche en su casa, traían la leche. Eran otros tiempos. Era un tiempo difícil, pero sin duda el desafío y la voluntad de trabajar ha hecho que esta ciudad crezca. Me tocó ser intendente del 2003 al 2011 y también las situaciones y las realidades fueron diferentes. Fueron diferentes porque en definitiva hacía falta, o en ese momento, recuperar los servicios, poner en marcha el hospital, generar acciones, predios como el polideportivo, como el edificio de la banda, como el mismo teatrillo. Eran en su momento la misma obra de cloacas, eran una demanda del momento. Hoy definitivamente, como le dije, tenemos la posibilidad de ponerlos a Arroyito definitivamente como ciudad. Y hace 2 años, cuando pensábamos en cómo íbamos a encarar este proyecto los próximos 4 años, sin duda que uno siempre tiene sueños. Y el sueño era el que nos dieran la posibilidad de construir un espacio amplio, donde no estuviéramos encasillados en un partido político o atado a una estructura interna, sino podernos poner por encima, trabajar todos juntos. No hay una ciudad si los radicales o los peronistas o los vecinalistas, unos están en un lado, unos tiran para un lado, otros tiran para el otro. Nosotros pensamos, el sueño era una ciudad, como le dije recién, donde el gobierno se sienta parte de las necesidades de la gente, donde la gente pueda escuchar a los gobernantes y donde fundamentalmente los servicios, los beneficios, la salud lleguen a cada rincón de la ciudad. Por eso el trabajo fue tener el diagnóstico que necesitaba escuchar a la gente. Por eso tuvimos la posibilidad de conformar un grupo. Pero ni los integrantes de la lista, ni los grupos de trabajo van a poder, o vamos a poder transformar la ciudad, si no es con cada uno de los arroyitenses. Porque esa es la manera de todo punto. Así como pudimos lograr unirnos o armar este frente electoral, una conformación de lista, lo que queremos es unir la ciudad. Terminar con las peleas, con las discusiones corrientes, diarias, que a veces los mismos medios de prensa forman parte, pero que en definitiva los perjudicamos todos. Trabajar cuando la gente, el empleado municipal, no se sienta perseguido, no se sienta hostigado porque fue a una reunión o porque fue a otra. Que cada uno pueda actuar libremente. Que no se tenga de rehén a la gente con el sueldo, si el contrato es más alto porque está de un lado, si el contrato es más bajo. Eso tenemos que terminar. Si hablamos de todo junto, tenemos que hablar en igualdad. Y
igualdad para todos, igualdad de posibilidades, igualdad para el acceso a la educación, igualdad del acceso a la salud, donde nosotros, como ejes, quizás cada uno ha hecho una introducción o ha ido hablando de las distintas áreas. Alejandra, quizás de la parte, habló un poco de la parte política. Después, los otros fueron hablando del objetivo, de la idea, de la propuesta. Y hay tres pilares fundamentales que tenemos para proyectar la ciudad. Uno es la salud, que es lo más importante que podemos tener. La educación, que atraviesa todas las áreas, desde lo social, desde lo educativo, en todas las áreas, en la cultura, en el deporte, la educación tiene que estar presente. Si no tenemos una ciudad, una comunidad, una educación avanzada, sin duda, va a ser en vano el proyecto que podamos querer llevar adelante. Y el otro punto y pilar fundamental tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con la posibilidad de generar puestos de trabajo. Por eso el desafío es importante. Cuando digo la ciudad que viene, o lo tenemos que transformar definitivamente en ciudad, estoy hablando del poder que tiene el municipio, o le tiene la estructura municipal, o que tenemos todo, y que en definitiva no es poder de un intendente ni de una persona, debe ser el poder del pueblo, debe ser el poder de cada uno de los habitantes. Con María José, no vamos a llevar adelante un proyecto de gobierno donde seamos los que mandamos y que todos tienen que obedecer. Vamos a conducir un espacio donde todos puedan sentirse representados. Tenemos gente representativa con experiencia. Está Aldo Ambrosino, quizá uno de los... ha sido concejal en su momento, durante muchos años, un referente también que tiene que ver con lo político, pero fundamentalmente comprometido con la ciudad. Y también tenemos a Marcelo, que también tiene experiencia legislativa, como José Colazo. Pero sin duda, la experiencia solamente nos va a servir si el sentido común del gobierno, que tiene que ser el de ayudar a la gente, de ponerse en el lugar del otro, si logramos eso, seguramente Arroyito va a crecer. Y va a crecer bajo los pilares fundamentales que recién le decía. Los pilares... El primero, la educación. Como dijo María José, vamos a trabajar fuertemente. Primer día, la creación de la Secretaría de Educación. Sin duda, convencidos de que los fondos que vienen de la provincia sean distribuidos para las escuelas de la ciudad y a su vez de las escuelas que sean beneficio de los alumnos. Que cada escuela de la ciudad pueda tener lo que necesita. Que los directores y las cooperadoras se puedan poner de acuerdo dentro de la Secretaría de Educación para trabajar por las mejoras día a día de nuestros jóvenes. Pero que además el área de educación tiene que servir para conducir la escuela de oficio, para todos los jóvenes que a veces por distintas circunstancias no pueden terminar de estudiar, terminan el tercer año porque tienen que trabajar, o por cuestiones familiares, o por cuestiones económicas, no pueden acceder o terminar los estudios. El oficio va a ser clave. Prepararse un oficio, formarse para cuando llegue la edad poder trabajar. Sabemos que hay muchos chicos que trabajan bajo de la edad, pero sabemos también que es muy difícil ingresar en un mercado laboral con las leyes, con las distintas reglamentaciones que existen, donde los jóvenes menores de 18 años no pueden trabajar. Tenemos que abrir el espacio para que todos se sientan parte. La educación va a ser clave. María José recién dijo la universidad, y la universidad es el gran objetivo de Arroyito, es el camino donde vamos, pero antes tenemos que dar un paso, antes tenemos que dar varios pasos para llegar ahí. Lo tenemos en el proyecto y seguramente vamos a trabajar. La creación de un estudio de centro de educación superior va a ser una realidad en los próximos años, en lo que tiene que ver con la capacitación y la posibilidad del acceso al trabajo con cursos y con capacitaciones rápidas. Acá la provincia tiene convenios con el municipio en lo que tiene que ver con la capacitación a través de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros vamos a abrir el espacio a todas las universidades, la UTN, la Universidad Nacional, las distintas universidades. Y tenemos que cambiar también la posibilidad que hoy tenemos. Es decir, hoy tenemos una universidad en Arroyito
y que lamentablemente los costos no son accesibles al estudio. Sale igual o más caro que irse a estudiar a Córdoba. A veces la necesidad económica también nos hace a veces dejar de lado proyectos o ilusiones que tengamos y que tienen que ver con proyectar un estudio, una capacitación, una formación. El área de educación va a ser clave. Y del 12 de diciembre, seguramente, a partir de ese día, la Secretaría de Educación nunca más se va a dejar de implementar. No solo que tenemos la decisión política de llevarlo adelante, como le dije recién, tenemos el presupuesto. Arroyito administra 600 millones de pesos, o la municipalidad administra 600 millones de pesos por año, 1,5 millones de pesos por día, y sin duda mucha gente vivía en una reunión y me decía, ¿pero dónde están los 600 millones que no se ven? Y bueno, sin duda el presupuesto también hay que perfeccionarlo, porque también es una pelea a veces entre concejales y ejecutivos, y donde a veces parece que los concejales no quieren aprobar. Pero si nosotros presupuestamos una ciclovía en 2 millones de pesos y después nos cuesta 4 millones de pesos, seguramente que algo habremos hecho mal. Si pensamos que la calle de Rivadavia del centro es la elegida para modificar el centro y presupuestamos 1,5 millones, 1,700,000 y después sale 3 millones de pesos, sale el doble, y sin duda algún problema hemos tenido en el manejo de los recursos. Entonces, no nos tiene que pasar eso. Y de la única forma de corregir esas cuestiones es gobernando todos juntos. Gobernando todos juntos donde el pueblo también pueda exigir el control. Nosotros vamos a modificar, a través de un programa de ética, de transparencia, vamos a modificar la administración presupuestaria. Y ese es uno de los compromisos que también asumimos el público y lo vamos a asumir desde el primer día de gestión. No nos va a importar si un concejal de la oposición nos pide un informe para conocer las cuentas. Un problema que hoy Marcelo puede dar fe. Es imposible saber un número si no tenés el presupuesto 3 meses después. Por eso es clave la administración de los recursos, porque también en una casa pasa lo mismo. Entonces tenemos que trasladar el municipio a una casa. La gran mayoría, con María José, para no enumerarlo a todos, hemos nacido en esta ciudad, nos hemos criado, conocemos cada rincón de la ciudad, conocemos las necesidades, algunos en algún lugar comprometidos o relacionados con un sector más y con otro menos, pero conocemos cada rincón de la ciudad, y eso no es que sea una diferencia o no es que sea una ventaja. Esa es una posibilidad que no se da para cualquiera. Sabemos que Arroyito se ha formado con gente que ha venido de otro lado y que la ha hecho grande, la misma empresa que tenemos, que tiene que ver también con un desafío del Arroyito que en su momento venía en decadencia después de terminarse los aserraderos, de terminarse la forestación, y que un grupo de emprendedores lo llevó adelante a través de una fábrica de caramelo y que hoy es mundial. Y eso es lo que tenemos que copiar. Esos son los modelos a seguir. Por eso del área de emprendedores, del área de desarrollo económico, Jorge Amantini, las dos Lili, los que nombró recién María Esther, y todos ustedes, y todos los que quieran emprender, nosotros vamos a invertir un monto de gasto reservado que hoy tiene el intendente para dar subsidio, que seguramente llegan a algunas casas o a algunos lugares porque se distribuye, pero que también lo pensamos invertir a través de la oficina de empleo, a través de la agencia de desarrollo Arroyito. Porque también, cuando le dije, el Arroyito que viene es el Arroyito del parque industrial, de la creación de puestos de trabajo. Entonces no alcanza con la voluntad de un candidato o de un partido político. En esto necesitamos estar todos, y nosotros estamos preparados para gobernar. Por eso la ciudad que viene, no queremos, nosotros no vamos a atacar ni a pelear con nadie por pelear. Vamos a pelear por Arroyito. Ese es nuestro objetivo. Vamos a pelear por cada uno de los arroyitenses y de los vecinos de Arroyito. Cuando decimos el sentido común, sin duda tiene que ver con las personas. Nunca va a ser más importante una placa en una plaza que la necesidad de una persona por hacer su factura en el hospital o por tener que viajar a Córdoba para hacer un tratamiento médico. Nunca. Vamos a recuperar la parte social, porque dentro
del desarrollo económico y de la salud, también está la parte social, que tiene que ver con que el municipio pueda brindar a los que menos tienen, o a los que no tienen obra social, o a los que no tienen recursos, la posibilidad de acceder a la salud de manera igualitaria que el que tiene obra social, o al que tiene 500 hectáreas de campo, o al que tiene 50 hectáreas de campo. El gobierno tiene que coordinar y monitorear la situación de su gente. Por eso el área social es muy importante, y dentro del área social está el área de discapacidad, ya que Verón es una de las que forma parte de la lista representando eso, pero detrás de ella hay un montón de personas comprometidas, y el compromiso que hemos tomado con María José desde el primer día, vamos a poner en marcha nuevamente la Comisión Municipal de Discapacidad, y además vamos a crear la Oficina de Discapacidad, para que también desde el área de acción social la discapacidad sea tenida en cuenta y que no sea simplemente una propaganda para una foto o para llevarlo a una reunión y hacerlos parte simplemente para mostrarlo. Tienen que ser las acciones concretas. Las acciones que tenga el gobierno tienen que ver con beneficiar a la gente. De igual manera con la obra pública. Hablamos de deporte y sabemos que el sur necesita una pileta, porque los dos clubes, las piletas, están del otro lado. Y si hablamos de igualdad, sabemos que en el sur hay que construir una pileta. Sabemos también la obra de cloaca, que quizás es muy repetitiva. Ojalá el gobierno de la provincia pueda empezarlas antes de fin de año, pero seguramente la vamos a empezar juntos con el gobierno de la provincia a construir la red troncal y a partir de ahí hacer la red de distribución, y que en 4 años, después de 8 años que no se colocó un metro de caño, que en los próximos 4 años toda la ciudad tenga la obra de cloaca. Ese es el compromiso, ese es el sueño y ese es el desafío. Sabemos también de las necesidades de las distintas obras. Tenemos una terminal que si la proyectamos a la ciudad que queremos, y quizás no está tan linda de vista. Y bueno, vamos a trabajar con los profesionales, con los arquitectos, con los colegios, en un proyecto de embellecer la terminal y también de la mejora. Porque la Ruta 19, como lo dijeron recién, dentro de poco tiempo, cuando se termine la autopista, va a ser una calle central mal de nuestra ciudad, y que seguramente hay que trabajar en lo comercial, en una calle comercial, al igual que hoy está creciendo la Mariano Moreno, y que también tendrá que tener la Veremura un espacio importante. Hay que adaptar las legislaciones, y para eso necesitamos trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante. Y no solo con los que me acompañan en la lista, con los concejales de la oposición, que desde el primer día los vamos a convocar a trabajar también para el proyecto de ciudad que queremos. Con el tema de las obras, sin duda hay muchas cosas por hacer, pero el balneario, recuperar la costanera, es el gran desafío y es el gran sueño. Así como los proyectos personales para beneficiar a cada familia, el proyecto de la obra de vivienda que se van a continuar va a ser el gran desafío también de la gestión en distintos programas. La costanera tiene que ser no solamente orgullo de Arroyito, sino de toda la región, que también sea un punto donde tengamos seguridad y donde tengamos la posibilidad de la familia, los jóvenes, todos de divertirse y de compartir. Y que a su vez sirva para los emprendedores en un lugar donde puedan desarrollarse y vender. Si logramos que venga gente de afuera a nuestra ciudad, seguramente muchos emprendedores, artesanos, van a tener un espacio y van a tener la posibilidad de generar recursos y de tener un trabajo directamente relacionado con el turismo. Necesitamos preparar la ciudad, Arroyito como ciudad, la ciudad que viene. El turismo en muchos de los lugares que no tienen empresa, que no tienen campo, que no tienen trabajo, que el trabajo escasea, el turismo les salva la vida. Entonces nosotros tenemos el presupuesto, tenemos la gente, tenemos la ciudad. ¿Cómo no vamos a tener el sueño y la decisión de llevar adelante un río en el cual todos nos sentamos orgullosos? Y como le dije recién, el tema vivienda. Por supuesto que se van a continuar el plan casa y el casa social. Nadie puede dudar de eso. Nadie puede dudar, porque
fue iniciado en el 2010. El plan Casa y Casa Social se inició en el año 2010 por una ordenanza del Consejo Deliberante que después se ejecutó, y que en la primera etapa se compraron 150 lotes que fueron los que se fueron construyendo las viviendas. Toda la parte hasta la Serra se fueron construyendo alrededor de la escuela, el IPEN 329, se fueron construyendo la gran etapa, la primera etapa del plan Casa y Casa Social. ¿Cómo no lo vamos a continuar? Pero a su vez sabemos que la necesidad, que los más de 1.200, 1.300 familias de Rollitos que necesitan su casa, también sabemos que no alcanza con este plan de 40, 50, pueden ser muy lindos los actos, la inauguración, pero solamente se resuelve un porcentaje mínimo en lo que tiene que ver con la demanda. Por eso también, entre otros de los programas, va a ser el programa Mi Lote, donde el municipio le va a adjudicar el lote y que por un año, por el primer año, no van a tener que pagar un peso para poderse construir la casa. Hoy un terreno en Arroyito cuesta más que hacerse una casa para meterse a vivir. Y eso no es que sea nuestro proyecto, es lo que la gente nos dice y lo que nosotros vamos a trasladar al gobierno, a las acciones de gobierno. El programa Mi Lote va a ser también desde el primer año de gestión una puesta a disposición para la gente, para resolver una gran cantidad de problemas que tienen que ver con la vivienda. Y para los que tienen lote, seguramente vamos a tener un programa para ayudarles con los materiales, un programa de ayuda mutua. En esto tenemos que recuperar la construcción de viviendas de ayuda mutua, donde el Estado ponga, pero que también los jóvenes, las personas que quieran estar o construirse su casa, también pongan su parte. Entonces nosotros tenemos que trabajar en un espacio amplio que tiene que ver con la construcción de viviendas, y lo vamos a hacer, porque hay un grupo de profesionales, porque hay gente comprometida y porque también hay compromiso de muchos de los que tienen lotes, que van a invertir en Arroyito, lo van a tomar como una inversión a futuro, porque el municipio va a ser el garante de la construcción de las viviendas y de la compra de los lotes. La construcción de los lotes o la adjudicación de los lotes va a ir acompañada de un croquis, de un proyecto, de un anteproyecto, para que tampoco tengan que pagar el primer día o tengan que salir a buscar un profesional para pagar un plan, un croquis, para poder bajar la luz o para poder conectar el agua. Sabemos los costos que tienen poder iniciarse para construir una vivienda. También el municipio lo va a ayudar porque están los profesionales adentro del municipio. La municipalidad tiene los profesionales. Entonces vamos a trabajar en un plan de gobierno donde los incluya todos, donde los niños y donde la tercera edad se sientan parte. Cada uno tiene su lugar. Así como pedimos que nos acompañen, nosotros vamos a acompañar el crecimiento de Rollitos, fundamentalmente acompañando a los vecinos. La única manera que tenemos que la ciudad crezca igualitariamente es trabajando todos juntos. Por eso, que todos juntos no tiene que ver con una juntada de dirigentes, con un encuentro político, ni con un partido político. Tiene que ver con el proyecto de ciudad que queremos, con el Arroyito que queremos, con el Arroyito que nos merecemos. Y para eso, tenemos que pasar el 10 de noviembre. Hace 2 años, le decía, tenía un sueño, y hoy estamos llegando a los últimos 15, 17, 18 días de la elección, y nos queda este paso. Y para lograrlo también tenemos que estar todos juntos. Tenemos que convocar a cada uno de los arroyitenses, a cada uno de los vecinos, los conocidos, los amigos, convencernos de que hay un proyecto y que hay un grupo preparado para gobernar, pero fundamentalmente un grupo preparado para escuchar y para resolver los problemas de la gente, que sin duda los vamos a resolver entre todos, trabajando de las problemáticas más importantes a las problemáticas que podrán esperar. Así como lo planteamos desde el hospital, en su momento la terapia era un desafío, hoy tenemos que resolver otras cuestiones que tienen que ver con la salud, con una posta en el sector sur, con mayores profesionales, con mayor horario de atención médica para dar cubierta a la demanda y que el hospital tampoco no se vea desbordado en la guardia, también la posibilidad de los consultorios, resolver el tema de los turnos, como dijo María José. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones simples y con decisiones políticas, como así también los estudios de alta complejidad. No podemos seguir viviendo en una ciudad
donde el que no tiene recursos tiene que salir a juntar 7, 8 mil pesos para hacerse un estudio. Donde el hospital nos cobre 5 mil pesos o 6 mil pesos para tener un parto o una cesárea. El hospital está adherido al Plan Nacer, y el Plan Nacer, un programa nacional, así como el remediar el plan de medicamentos, tiene que garantizar la cobertura de los servicios de salud en las cuestiones básicas. De cero peso no se tiene que cobrar. Por eso tenemos que volver a la cooperadora del hospital, que muchas veces, o que en gran parte, ha construido primero en el Hospital Viejo un espacio enorme, después en nuestro hospital, en el primero periodo de gestión, la compra de ambulancias, de equipamiento interno. Tenemos que recuperar la cooperadora donde esté representada por la gente, representantes de las instituciones, representantes de la comunidad, donde también sean jueces y parte y puedan ver la problemática que existen adentro. Tenemos que trabajar en conjunto y la salud debe ser nuestro principal objetivo. Si no tenemos salud, no tenemos vida. Entonces vamos a trabajar por resolver las cuestiones de salud también desde el primer día, poniendo la cara con un gobierno que escuche y que también se nos pueda encontrar. Por eso, no les quiero pedir, porque yo sé que cada uno de ustedes está comprometido y que cada uno sabe que si ganamos el 10 de noviembre, si llegamos al gobierno, las cosas van a cambiar. El gobierno va a comenzar a escuchar, la gente se va a sentir parte. Por eso no quiero decir la palabra pedirle, pero sí quiero decir que no descansemos hasta el 10 de noviembre. No descansemos en la posibilidad de llevar adelante un proyecto de ciudad donde estamos preparados para gobernar y que no vamos a improvisar, que desde el primer día de gobierno, a partir del 12 de diciembre, vamos a gobernar pensando en una ciudad mejor, en una ciudad inclusiva, en una ciudad donde todos se puedan sentir parte. Muchas gracias a todos. ¡Fuerte el aplauso!